Buenas, buenas, pero muy buenas, queridos amigos. Bienvenidos, gorditos y flaquitos, a una aventura más, mis amores. El día de hoy, desde el Parque de los Periodistas, aquí en la Ciudad Bonita, en la Ciudad de los Parques, en mi bella Bucaramanga, saldremos una travesía más o menos de 80-85 kilómetros hasta la bella y calurosa Sabana de Torres, mis amores, con el Team Piedecuesta. Ahí estamos aquí, esperando que el Team llegue por la 15. Empalmamos con ellos, mis amores, y rumbo a la Libertadores, perdón, rumbo a Sabana de Torres. Apenas lleguen ellos, nos volvemos a ver. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Bien o qué? Llegó el team en pleno, ahora sí, señores. Que empiece la aventura, gorditos. ¡Por favor! ¡Uy! ¡Vámonos! Fuímonos, señores, fuímonos, y empieza la diversión con esta people. Y por aquí, con uno de los cabecillas, con uno de los duros, de los capos, del que más gasta cerveza, el hombre Juanca. Yo no, güey. ¿Vieron qué, gordito? Bien, listo, listo para ver lo que nos espera. Un poquito de barrito, pero vamos, ahí vamos sabroso. Preparados, sabrosos. ¿Hace cuánto está el team? El team lleva 7 años. Bueno, 7 años del team Piedecuesta. Aquí faltaba gente, hay una grupeta que se fue adelante, otra que se fue un poquito atrás, pero pues, aproximadamente unas 60 personas. Salieron unos y ahora vamos a salir nosotros. Fuímonos. La Virgen, punto reconocido entre los ciclistas para salir hacia el norte. Que no se diga más, gorditos, hagámosle. Aunque esta ruta ya la tenemos en el canal, pues nada, es bueno regresar, es bueno volverla a hacer. Y ahora, por supuesto, con el team Piedecuesta en pleno. Pues, gorditos lindos, venimos cargados con un buen motete. Comidita, traigo el dron a las espaldas. Y no son fáciles, 85 kilómetros no es nada fácil, gorditos. Espero que nos vaya bien. Vámonos, despeguemos de una. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mis amores lindos, y hemos llegado aquí a esta parte que llaman de Bocas, quieran llamarle. ¡Ah! Señores, Bocas no recibe el primer punto. Ah, exactamente 20 kilómetros de Bucaramanga. Una horita ahí suavecito. Nada, vamos a desayunar aquí algo, vamos a picar. ¿No? Refrigerio, almuerzo y el transporte. Por favor, responsabilidad de cada uno guardarlos. Los fichos están hechos en cartulina, entonces échenlos por ahí donde no se les vaya a mojar, no se les vayan a dañar. ¿Listo? Son para reclamar el refrigerio, el almuerzo y lo del transporte. Entonces, ya Leilo, pues vamos a llamar por la lista y ustedes van, allá las niñas van a entregarle el refrigerio
y los otros dos fichitos los van a dar a uno. Listo, mis amores, sanduchito, juguito y a caminar, señores, a pedalearle que todavía quedan hartos kilómetros. Dejamos Bocas y ahora empieza la travesía, la verdadera travesía. Empiezan los primeros puentecitos, sin baranda, sin poder frenar porque son metálicos. Mire, uy, se va uno de una. Vamos a hacer aquí unas tomitas. Ruta hermosa con espectaculares paisajes, con el sonido del río de fondo. Una ruta que transita la antigua vía férrea, por eso sus puentes y sus túneles que vamos a encontrar más adelante. Lo bueno de esto es que al ser vía férrea es planito, todo planito, es una travesía muy recomendada, pero demasiado. Si usted tiene su MTB, inclusive si usted es un dummy, puede venir a hacerse esta gran travesía, hacer un buen fondo y sumar muchos, pero muchos kilómetros. No encontrarán repecho fuerte, no hay ninguna subida aquí para allá, las únicas subidas son las de llegar al norte. Y ahí para adelante, papá, solo paseo. Nos encontramos de frente con el primer túnel. Túnel corto. Oscuro, traigan linternas por si acaso, pero muy sabroso, una excelente experiencia. ¡Eh, acá! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo estos paisajes! ¡Qué linda esta travesía! Muy, pero muy recomendada, mis amigos. ¡Uy! Mire, papá, hasta. Todo, toca meterle la pata al charco, mis amores. Mira, toda, se fue toda. Mire eso. Uy, acabamos en la trampa. ¡Ay! A ver, grabemos aquí un poquito. ¡Woo! ¡Duro, duro, duro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pasó hoy que no perdimos! No, toca grabarlos como se están bajando a caminar. Toca grabarlos como se bajan. Toca grabarlos como se bajan. ¡Oh, no, no! ¡Oh! ¡Grabe, grabe! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Una belleza! ¡Aso, miren! ¿Sí ven? ¡Ja! ¡Se mojan los zapatos, hombre! Mis amores, llegamos a uno de los túneles más largos, así que toca echar a volar el dron. Sí, señores, Elmo, el mosquito, hacer estos tomones.
¡Varaos! ¡Varaos, varaos! ¡Y te mami guayabao, mano! ¡Sí, güey, puta! ¡La cerveza! ¿Cuál es que viene la cerveza de atrás? Ah, bueno, ¿qué tal? Por eso estamos esperando. Llegamos de primera a la cerveza. ¡Varaos, señores! ¡Varaos, pero feliz! Ahora el buen Isaías se fue de grúa. ¡Uy, doble Isaías! Unos puentecitos de madera bastante rústicos y rudimentarios. Ajá. Con una caída libre grandecita. Pequeño gran problema, mis amigos. Boté el cable que conecta al celular. La cagamos, señores. Nos quedamos sin tomas de dron. Tal vez boté el cable allá donde estaba grabando ahorita. ¿Se le cayó el cable? Ah. Cable que conecta el control con el celular. Ah. ¿Allá en el puente? Sí, allá en el túnel. ¿En el túnel? ¿Qué les puedo decir? Primero que todo, una disculpa. Pero es que yo quería traer el dron para grabar acá este puente. Este tramo de la vía férrea. Ah, que inclusive aquí en ese tramo fue donde sucedió el accidente del video pasado, que se los voy a dejar aquí. En la esquinita. Ah, tengo una rabonada. Así que las únicas tomas de dron que van a ver son estas. Puta, qué rabia. Tengo una rabia. Y es así, amigos míos, que coronamos al Conchal. Primer punto de reagrupamiento, primer punto de hidratación. Señores, la gente hidratándose acá, bien por ustedes. Llegan rápido, tienen derecho a hidratarse. Mis amigos del Team Piedecuesta disfrutan sus salidas acompañadas de buen ambiente, música, cerveza. No los juzgo, todos disfrutamos el ciclismo a nuestra manera, mis amores lindos. No fuimos, no fuimos, mis amores. No fue más. Arrancamos. En este punto dejamos atrás la montaña y cogemos todo el plan. Ah, muy sabrosito, pero la temperatura ya está elevadísima. Ahí es donde empieza Cristo Páez. Ya se siente el bochorno y el sol ya salió. 11 de la mañana saliendo del Conchal. Entonces, al mal paso darle prisa. Uy,
Vale, que el Garmin nos está marcando 33 grados de temperatura y estamos así, a la sombrita. ¡Uy! ¿Y el perfume dónde lo dejó? ¡La chiva, la chiva! ¡Permiso! Pasar por el medio del río, mis amores. Y bajen el cambio para salir de esta cuneta. ¡Ay, me pucha! ¡Ah! ¡Ay, otro túnelcito! No me acordaba de este, la verdad. Pero prendemos la lucería. Uy, está muy embarrado. Se meten las llantas duro. Uy. No veo nada. Este es más largo, ¿no? Este es más largo, este es más largo. Barro, señores. Si uno no sabe qué le espera al siguiente hueco. Ay, ay. Oh, la verdad sí sentí como ansiedad pasando. Te soy sincero. Uy. Oh. Uy. No. No me sentí chévere. No me sentí. No, super, no fue chévere. No. No me sentí bien. Ay. Me llegó el mono. El mono de mediodía. Y eso, que son las resolanas, con ellos. No, era otro el cuento, era otra la historia. Pero bueno, estamos a más o menos 17 kilómetros. Hay que contar bien. Vamos más o menos como a 17, 20 kilómetros, o sea, que una hora. Me falta todavía una hora. Que ya. Casi para siempre la gente. Buenas, buenas. Llegamos aquí, lugar donde nos podemos tomar algo. Ya falta el último startazo. Ya les dije, aquí llegamos a una semi pavimentada. Le pegamos hacia Sabana 10 kilómetros. Recargamos ahorita. Esperamos a que llegue más gente y arrancamos. Hasta el momento llevamos 72 kilómetros. Desde Bucaramanga, 92 desde pie de cuesta. Arrancamos rumbo a Sabana de Torres. No llegó todo el grupo completo. Creo que pasó algo con el grupo de atrás. No sé por qué están demorados. De pronto un accidente. Ya estamos averiguando bien. Acabamos de arrancar hacia Sabana, pero ustedes se me han quedado en la tienda. Me tuve que volver a recoger los gorditos. Ya alcanzamos a la grupeta. Gorditos, y por aquí llegó el Team Mike Ortiz 80. Aquí llegaron los coequiperos. Mis amores, llegamos a Sabana de Torres, ferrocarril.
Bueno, gorditos, esperamos bastante tiempo, no llegó todo el team, quería cerrar el video con todos, ojalá en La Gómez, ojalá echando sancocho, pero pues, hay veces no salen, ¿no? No salen las cosas de acuerdo al plan. Y desafortunadamente así sucedió. Para nuestro amigo Jorge Argüello, el cual sufrió una caída y pues tuvo una lastimadura, llamémoslo así, una fisura en su clavícula. También para nuestro amigo Carlos Rey, que se vino jodiendo el tobillo, mis amores. Entonces, pues nada, pronta recuperación para ellos dos. Llamemos los gajes de este bello oficio. Y bueno, hay veces las cosas no salen como son, pero bueno, hay que seguir adelante. Esto fue todo, esta es mi segunda vez por acá, por esa misma ruta. Muchísimas gracias, mis amores lindos. No siendo más, espero que les haya gustado el video. Ñoco, sí, quedó ñoco, no alcanzamos a hacer la despedida con todos, pero muchísimas gracias. Besos, picos, abrazos y chupos. Chao.